Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la continuación del seminario Análisis del Proceso Electoral. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, observación electoral. Y bueno, pues para este día tenemos unos invitados que nos da mucho gusto recibirlos. Tenemos al licenciado Carlos de la Cruz, secretario técnico de la Misión México Observa. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros. También tenemos con nosotros a la licenciada Gloria Alcocer Olmos, directora de la organización Fuerza Ciudadana, ACE, y directora de la revista Voz y Voto. Querida Gloria, muchas gracias por estar también con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues teníamos también como invitado al licenciado René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pero él se le complicó estar aquí, pero pues en su lugar tenemos a la licenciada María Itzé Samperio Domínguez, investigadora de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ACE. Muchas gracias, licenciada Samperio, por estar con nosotros. Y bueno, pues antes de cederles el uso de la voz, en primer lugar, voy a leer la síntesis curricular del licenciado Carlos de la Cruz Hernández y conforme vaya dando la palabra iré leyendo la síntesis de cada uno de nuestros invitados. Entonces, el licenciado Carlos de la Cruz Hernández cuenta con estudios de licenciatura en Ciencias Políticas y la especialización en Análisis Político, ambas por la UNAM, y maestría en Gobierno y Administración por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En los últimos años se ha enfocado al estudio y práctica de la observación electoral, participando en distintos procesos electorales en el ámbito nacional y subnacional, además de haber integrado distintas misiones de observación con la OEA. Actualmente se desempeña como investigador en la Cámara de Diputados y funge como secretario técnico de la Misión México Observa, iniciativa ciudadana que articula el esfuerzo de un grupo de organizaciones de la sociedad civil interesadas en fomentar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y el fortalecimiento de la observación electoral. En este proceso electoral 2020-2021, asesora el proyecto de observación electoral de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ACE, denominado Justicia Electoral 2021, desafíos de las plataformas digitales en la promoción de valores participativos y democráticos. Licenciado de la Cruz, por favor, tiene usted el uso de la voz hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Adelante. Gracias, doctora. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues es un gusto participar en este seminario organizado por la Escuela Judicial y en estos minutos trataré de platicar con ustedes un poco la experiencia que tuvimos en la jornada electoral pasada como observadores electorales, particularmente una visita que hicimos al estado de Jalisco. Antes de esto, también comentar que junto con otras organizaciones aliadas, hicimos un ejercicio un poco más amplio en distintas entidades y conforme vaya avanzando la plática, las iré comentando de ello. Entonces, si me ayudan con la presentación, por favor. No se ve, querido Alex, no sé si no se compartió bien. Ah, un segundito, la vuelvo a compartir.
Ahí se ve ya. Gracias, Alex. Si quieres, empezamos con la siguiente. Miren, en esta primera lámina planteó la pregunta de por qué observar en Jalisco. Nosotros tomamos la determinación de ir a observar en Jalisco básicamente por tres puntos. El primero es de que Jalisco fue una de las dos entidades en las que se implementó el ejercicio piloto de votación por urna electrónica. El segundo punto fue de que en Jalisco también participó en un programa piloto para garantizar el voto de personas en prisión preventiva. Y el tercer punto, bueno, pues que también fue ahí uno de los estados en donde se posibilitó el voto desde el extranjero para, en este caso, diputación de representación proporcional. Nos parecieron tres fenómenos interesantes de observar a partir de la observación electoral. El primero de ellos, que es la urna electrónica. Si quieres, avanzamos a la siguiente, Alex, por favor. Bueno, antes que nada, nada más dar una numeralia del contexto general de lo que significó Jalisco, una lista nominal de poco más de 6 millones de personas registradas, y en total se disputaron en esta elección pasada 1.769 cargos, entre ellos las 20 diputaciones de mayoría relativa y 28 diputaciones de representación proporcional. En el caso de personas jaliscienses que residen en el extranjero, se registraron para votar 5.543. Y también, bueno, pues el universo de instalación de mesas fue poco más de 10.000 mesas, para lo cual se ocuparon poco más de 92.000 personas para integrar las respectivas mesas de casilla. Es un universo bastante significativo de acuerdo a la población a nivel nacional. Y el tema del voto en urna electrónica se implementó en 50 casillas en el estado de Jalisco, en distintos municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. En esta ocasión participaron los 10 partidos políticos nacionales, ya sea solos o en coalición, tres partidos locales, además de candidaturas independientes. Si quieres, pasamos a la otra, Alex, por favor. Miren, la urna electrónica yo la voy a abordar así muy rápido porque mi compañera Itze va a entrar más a detalle, pero pues justo esto, ¿no? Decir que este programa piloto se planteó tres reactivos principales para ver cómo funcionaba esta implementación de urna electrónica. En este caso fue la factibilidad, la confianza y la rapidez con que los electores podían votar a través de este sistema. Yo quisiera concentrarme a partir de la siguiente lámina en el tema de del voto de personas en prisión preventiva. Ahí, ¿no? Miren, este ejercicio nos parece de lo más interesante. A partir de una resolución precisamente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que calificó un recurso que interpusieron dos personas indígenas de origen tzotzil. Ellas están en prisión ambas, pero todavía no, al menos en ese momento todavía no tenían una sentencia firme, de tal manera que consideraban que sus derechos político-electorales aún no los perdían, ¿no? Estaban en pleno goce de ellos. Ellos interponen este recurso en el tribunal, de hecho desde el 2018, en 2019 la Sala Superior resuelve a favor de ellos y entonces le instruye al Instituto Nacional Electoral que aplique una medida para garantizar el voto de las personas en prisión preventiva, ¿no? Entonces, a partir de ello, el INE se puso a diseñar un programa piloto. La intención es de que para las próximas elecciones de 2024 ya se aplique en toda la nación. Sin embargo, este programa piloto se aplicó como una muestra para ver áreas de oportunidad, para ver qué es lo que se puede sacar
de experiencia para fortalecer este ejercicio. Decir que de la revisión que hicimos de este tema, también tiene que ver evidentemente con la garantía y ampliación de los derechos políticos electorales consagrados tanto en la Constitución como también en acuerdos internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte, ¿no? Sabemos que en otros países ya se aplica desde hace algún tiempo este método, esta posibilidad para que personas en prisión preventiva puedan votar, pero en nuestro país apenas se está llevando a cabo esto, por eso es que nos parecía un ejercicio de lo más interesante. En este caso, el INE aprueba el voto para que personas, si quieres pasamos a la siguiente, Alex, para que, no, perdón, me adelanté, para que personas que están en centros de readaptación social federales tuviera la posibilidad de votar. Y en este caso, el método fue de que tenía que ser una votación anticipada. Ahora sí, Alex, si quieres en la siguiente. El universo que se contempló para esta prueba piloto por parte de la autoridad electoral fue de 2,195 personas, 505 mujeres y el resto hombres. Estas personas se encuentran recluidas en este momento en penales de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán. De estas personas, de este universo, se registraron 950, alrededor de 950 personas se inscribieron para votar de manera anticipada. Entonces, en el caso de Jalisco, se recibieron votos de jaliscienses, de personas jaliscienses que están en estos centros y que pertenecen a 17 de los 20 distritos electorales que se ubican en Jalisco, ¿no? Esta votación se realizó de manera anticipada, como decía, entre el 17 y el 19 de mayo, en donde, pues, en los propios centros de reclusión, ahí las autoridades de cada uno de estos centros debieron destinar un espacio para que se garantizara la secrecía del voto de estas personas. Y para ello, la autoridad electoral, el INE, envió paquetes personalizados a cada una de estas personas que se registraron y estos paquetes incluyeron en primer lugar un instructivo que es el que se ve en la ilustración, en la presentación, un instructivo de cómo ejercer este voto, un resumen de las opciones electorales de cada una de los partidos políticos, candidaturas independientes o coaliciones, de tal manera que ellos al no tener ahorita acceso a esta información, pudieran darse una idea clara de lo que en términos generales cada opción estaba proponiendo. Y pues la propia boleta, y finalmente un sobre en el cual se ingresa este voto. Ese sobre se sella, se mete en un paquete y vía paquetería se envía a la junta distrital, a la junta ejecutiva, perdón, de en este caso, pues del estado de Jalisco. Hasta ahí, digamos, la fase, de la votación anticipada. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Si me ayudas con la siguiente lámina, Alex. Lo que nosotros hicimos fue ir previamente a platicar con el vocal ejecutivo y nos hizo una invitación para estar presentes el domingo 6 de junio en la fase de escrutinio y cómputo de los votos, ¿no? Entonces, fue un ejercicio, en realidad, insisto, muy interesante, en el cual se instaló una mesa de escrutinio y cómputo, como cualquier otra mesa. Estuvo presente el vocal, que fue quien entregó a la presidenta de la mesa el paquete electoral. Estuvieron presentes, evidentemente, representantes de los partidos políticos y medios de comunicación, ¿no? Entonces, este ejercicio
se realizó de la siguiente manera. Por cada uno de los distritos electorales había un paquete y se hacía el procedimiento. La presidenta de la mesa abría, mostraba todos los paquetes, como corresponden en cualquier mesa, y se hizo todo este procedimiento de cara al público que estaba ahí, a los observadores electorales, a los representantes de los partidos políticos y demás. En el caso específico de aquí de Jalisco, se recibieron 48 votos, decía yo, pertenecientes a 17 de los 20 distritos. ¿Puede ser poco? Pues quizá, no lo sé, pero acá lo que importa realmente es que se trata de un ejercicio piloto, que lo que se pretende es garantizar, ampliar y garantizar la cobertura de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en este caso, quienes están en prisión preventiva sin que tengan aún una sentencia firme. Entonces, nos parece que ha sido, desde nuestra perspectiva, si bien existen, por ejemplo, las casillas especiales que sabemos que permiten garantizar el derecho a votar de personas en tránsito, es decir, que no se encuentran dentro de su, dentro de su área de votación, si se permite la votación de personas mexicanas residentes en el extranjero, creemos que efectivamente hace falta que también se permita votar a personas que, estando en prisión preventiva, aún no cuentan con una sentencia firme. Bueno, sabemos que el universo de la observación electoral es amplia. Hay organizaciones y personas que tienen muy fijas sus temáticas de observación. Sin embargo, cada proceso electoral, bueno, pues representa nuevos retos, no solo para la para las autoridades electorales en la organización, el desarrollo y la calificación de las elecciones, sino también para quienes desde la sociedad civil de una manera cívica nos dedicamos a hacer observación electoral. Entonces, esta es una nueva temática que creo que debemos incorporar, debemos también analizar un poco más esta experiencia para generar una metodología específica de cara precisamente a las siguientes elecciones en donde se pretende que esta garantía se amplíe, ¿no? O se generalice a todas las personas a nivel nacional que se encuentran en esta situación. Hasta aquí yo quisiera dejar esta primera participación, ¿no? Quise concentrarme en este punto en específico que consideramos muy, muy relevante. Y ya en la siguiente, si tengo oportunidad, hablaré de otras temáticas observadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Carlos. La verdad es que fue muy interesante la numeralia que salió en Jalisco, en mi tierra natal. Y bueno, pues sobre todo ver estas interesantes cifras y el tema del voto de las personas en prisión preventiva. Muchísimas gracias, querido licenciado de la Cruz. Y ahora le voy a ceder el uso de la voz a mi querida amiga Gloria Alcocer Olmos, de quien leeré antes su síntesis curricular. Ella es licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue directora regional de la Red de Jóvenes Desarrollando Iberoamérica. Es fundadora y directora ejecutiva de Organización Fuerza Ciudadana Asociación Civil, y desde 2005 ha sido activista por los derechos políticos de las juventudes en México e Iberoamérica. Coordinó el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas para la Juventud y los Observatorios de Educación Cívica y Fomento al Voto Joven en sus ediciones 2009, 2012, 2015 y 2018, y el actual Observatorio en el Proceso Electoral Federal 2020-2021. Se desempeña como directora de la revista Voz y Voto y ha escrito diversos artículos en diarios impresos y digitales sobre temas como la observación electoral, la participación política de las juventudes y las mujeres y la violencia política contra las mujeres. Ha participado como ponente en diversos espacios nacionales e internacionales relativos a educación cívica, participación ciudadana, observación electoral y violencia política en razón de género. Fue asesora técnica de instancias gubernamentales federales como el Instituto Mexicano de la Juventud y de organismos internacionales como el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente es asesora técnica de IDEA Internacional Paraguay. Querida Gloria, tienes el uso de la voz hasta por 20 minutos.
Muchísimas gracias. Pues yo, como siempre les platico en estos eventos, no soy tan académica, de hecho, no soy nada académica, aunque respeto mucho y tengo grandes amigas y amigos, empezando por la EGE. Yo hago un trabajo más desde a ras del suelo, dirijo Fuerza Ciudadana también, ahora sí que como en los Simpson me recordarán por voz y voto, pero en realidad mi carrera y mi trayectoria tiene mucho más años y digamos, arraigo en mí en cuanto a la observación electoral y el trabajo desde la sociedad civil en Organización Fuerza Ciudadana, que la fundé hace 16 años. Este año cumplimos 16 años y parte de nuestro trabajo medular en esta construcción de ciudadanía y democracia es hacer observación electoral. Y a mí me gustaría primero hacer una reflexión pensando en la observación y en el paso, digamos, que se ha ido dando, porque de ver una observación desde 1994, pues muy clásica el día de la jornada, el buscar que se, digamos, que no hubiera compra de coacción del voto, que no hubiera robo de urnas, casi todo se concentraba el día de la jornada. Y de ahí fue avanzando, fueron avanzando las metodologías. Nosotros, por ejemplo, en Fuerza Ciudadana hemos sido beneficiados y beneficiadas con el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral desde el año 2006 y lo hemos ganado en el 6, en el 9, en el 12, en el 15, en el 18 y ahora en el 21. Para quien no conozca de nuestra audiencia, este fondo es un fondo de apoyo a la observación electoral que empezó ya también desde hace bastantes años y que se crea para, es un fondo económico en el que las organizaciones de sociedad civil competimos con proyectos de observación, digamos, en diferentes ámbitos y temáticas, y una vez que lo ganas, tenemos ese financiamiento para hacer nuestro trabajo. Y fíjense qué interesante nos pasó a nosotros y qué cosa tan interesante nos pasó en Fuerza Ciudadana. Cuando nosotros competimos en el primer fondo de observación, que fue en 2006, observamos el voto de los mexicanos, de las y los mexicanos residentes en el exterior. Ese fue nuestro primer gran acercamiento a la observación. Éramos gente joven, prácticamente todos éramos gente joven. Después hicimos un observatorio de políticas públicas a nivel federal, en el que, de hecho, yo no conozco otro ejercicio que se haya hecho desde ese entonces, en 2007, y a mí me tocó coordinar, por ejemplo, observación en el IFE. Observamos toda la administración pública, órganos desconcentrados, en fin. Y entonces el IFE estaba, era el IFE. Y a mí me daba mucha curiosidad saber por qué las personas jóvenes no votaban y decían que por qué no votaban, ¿no? Pero yo me daba cuenta, yo ahí ya estaba trabajando mucho desde la sociedad civil, Fuerza Ciudadana empezó como una observación, como, perdón, como una organización local, y después nos volvimos una organización internacional. Y lo que me daba cuenta es que la gente joven sí participaba, y sí participaba en política, pero no necesariamente votando. Pero me llamaba mucho la atención saber qué hacían las instancias gubernamentales para promover el voto joven. Y así surgió ese primer acercamiento, y en 2009 hicimos el primer observatorio de educación cívica y fomento al voto joven. Ese proceso desde 2009 se ha hecho en el 2009, en el 12, en el 15, en el 18 y ahora en el 20. Digamos que es la de las investigaciones más largas que hay en la materia. Yo hago, como lo leyeron en mi CV, bueno, en mi síntesis, a muchas asesorías internacionales y justo ahora estoy trabajando en un proceso de asesoría y de hacer un libro sobre observación electoral con perspectiva de juventud. Desde más o menos, estamos hablando desde el 94 a la fecha a nivel mundial. Y lo que nos encontramos es que hay poco gente que observa, por ejemplo, a las personas jóvenes. Si bien hay muchos observatorios en los que la gente joven participa, son pocos los que se han especializado. Y a eso me refiero con la evolución y la importancia de la observación electoral, porque de ser para salvaguardar un día, empezó a tomar otros matices, a empezar a tomar otros temas y al decir, híjole, ya no solamente podemos observar un día, es un proceso largo y hay muchas temáticas que observar. Y nosotros nos clavamos, digamos, en la parte más formal desde Fuerza Ciudadana en hacer esta investigación. Y lo que decíamos era, bueno, ¿por qué observamos a los jóvenes y por qué llevamos tantos años haciéndolo? Porque nos dábamos cuenta primero que, como les digo, casi no hay investigación, les reto a hacer investigación en materia de juventud y participación política. Y les cuento una anécdota muy breve. Haciendo esta investigación, estaba yo trabajando con varios amigos de diferentes órganos, desde la OEA, AIFES, todos los que ya no sabemos, NDI, todos estos organismos internacionales. Yo les mando ahí un mail o un WhatsApp y les decía, yo estoy rastreando informes de observación electoral en materia de juventud. Y varios de estos colegas me decían, pues es que Gloria, si tú no sabes,
estamos fritos, porque tu organización es la única que ha dado ese seguimiento, tanto en México, lo hemos hecho a nivel federal, hemos hecho estudios comparados en 5 estados, entre ellos Jalisco, por ejemplo, y lo que nos hemos dado cuenta es que todo el tiempo hay cosas que seguir dando seguimiento, valga la redundancia, y tener diferentes actores. Entonces nosotros empezamos viendo al IFE en su momento, ahora INE, pero luego dijimos, a ver, vamos a ver qué hace la Sala Superior. Y luego dijimos, vamos a ver qué hace la FEPADE, y luego los partidos. Y no sabe, el tema de los partidos ha sido una cosa bárbara, porque aparte no lo empezamos esta vez, lo empezamos en 2012. ¿Y qué nos ha pasado? Y eso es una cosa que yo les recomiendo mucho a mis colegas. No hagan solo observación electoral, digamos, la electoral se tiene que hacer en procesos electorales, pero la observación que tiene que ver con lo electoral en un país como el nuestro no puede estar circunscrita solo a los periodos electorales. Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo educación cívica, la educación cívica es uno de los temas que se trabaja de manera permanente. Y eso es la Encívica y todos los programas. Bueno, ahora ya después en mi otra intervención, si es que hay oportunidad, les platicaré más a fondo de este observatorio en el 2021. Pero a lo que voy es darnos cuenta, por ejemplo, de la observación, a mí que me gusta hacer como pues, entre sincericida y hacer las cosas más ágiles, por eso a lo mejor no uso presentaciones y esto, pero les diría, a ver, ¿quién observa? Pues estamos los grupos de observación legalmente, digamos, no legalmente constituidos, sino las organizaciones de sociedad civil legalmente constituidas, los grupos de observadores que se van asociando para hacer este tipo de proyectos. Luego está la observación internacional, que esa yo siempre he tenido ahí mis bemoles, ¿verdad? Porque depende mucho, y aquí empieza mi primer sincericidio, la OEA, por ejemplo. A mí me daba mucha curiosidad desde que empecé a hacer esta chamba que mis informes no coincidían en lo más mínimo con los de la OEA. Y me parecía rarísimo hasta que me empecé a adentrar, estoy hablando del 2009, y empecé a ver cómo funcionaba la OEA y cómo hacían las misiones, y aquí, incluso a mí me han entrevistado muchas veces desde la OEA para ver el trabajo de Fuerza Ciudadana. Pero dice, ¿por qué no coinciden? ¿Qué es lo que ven o cómo lo ven? Bueno, pues empezando porque son misiones que llegan invitadas por el Estado, no es que no sean críticas, pero digamos que es un poco más difícil y ahí entra la diplomacia. Tengo años siendo asesora, bueno, ya, ahora, ya no lo hago, pero fui a muchos años asesora de Naciones Unidas, específicamente del PNUD, y me daba cuenta que también cuando veía los informes, el PNUD no hace observación como tal, pero digamos, hacía, por ejemplo, la administración de este fondo que les cuento. Yo seguía viendo la información de los órganos internacionales, repito, no de todos, pero sí de los más famosos, y me parecía complicado, no entendía por qué no me cuadraba, ¿no? Y, por ejemplo, si veía cosas de Human Rights Right Watch, a lo mejor no eran precisamente electorales, híjole, pues ahí sí decía, ahí está más lo cercano. Entonces, ¿a qué voy también con este tema? La observación, quien la hace, define mucho de lo que observa y de lo que quiere mencionar y decir. Yo creo que la observación electoral se tiene que hacer primero para acompañar un proceso, y en eso tuve una discusión muy agradable al final, digo, como son estas cosas, con un colega guatemalteco, tuve la oportunidad de estar en Ecuador este año haciendo observación justamente de la segunda ronda presidencial, y teníamos esta plática de que para qué observar. Entonces él me decía, bueno, Glo, es que pues, observar al final es legitimar. Uf, a mí no saben, casi me mata el término, ¿no? Y decía, por supuesto que no. La observación no es para legitimar, la observación es para acompañar, para reportar y en todo caso para generar recomendaciones y para generar un acompañamiento. Pero si hay algo que corregir, hay que decirlo. Decir que en esta elección 2021 no hubo violencia es mentir flagrantemente. Y decirlo, yo creo que cuando uno no menciona los problemas, no los ve y por lo tanto no los corrige. Creo que la observación electoral tiene ese valor agregado importantísimo cuando se hace con una metodología, cuando se sistematiza, porque mi otra gran sorpresa en el mundo es que conozco muchas organizaciones mexicanas, guatemaltecas, cuando busco sus informes jamás los encuentro. O lo que llego a encontrar son informes preliminares, ¿no? Y con pocas recomendaciones. Entonces creo que también la observación electoral en este país y desde los propias y las propias colegas de sociedad civil tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Fuerte, metodológico y para sistematizar nuestros hallazgos. Que no seamos parte de la academia no quiere decir que no tengamos la seriedad para hacer productos de la más alta calidad académica. Y no digo que no pase, conozco varios casos.
Los menos, la verdad, los menos. Y casi siempre es lo que voy viendo, ¿no? Entonces, eso también es parte de nuestro trabajo de observación. Pero, ¿qué vimos en esta observación, digamos, en particular? Como les cuento, venimos de un proceso de 11 años de investigación sobre educación cívica, fomento al voto joven. Ustedes que están en la EGE, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo muy interesante con la magistrada Mónica Soto sobre el acceso de las personas jóvenes a la justicia electoral y si la conocían o no. Y nos fuimos a un grupo muy específico, que eran diputadas y diputados jóvenes, senadores, bueno, había tres, ¿verdad? Y los dirigentes nacionales de los partidos. Y oh, sorpresa, nos dábamos cuenta que casi no conocían los mecanismos de acceso a la justicia. Eso es gravísimo, porque eso es violatorio de derechos. Si uno no, o sea, tú no vas a reclamar lo que no sabes que es tuyo. Pero si no hay una instancia que genere eso, pues no va a funcionar tan bien. ¿Y qué creen que pasó? Hicimos una serie de recomendaciones que gratamente hemos visto que se han ejecutado, los escuchatorios, o sea, un esfuerzo enorme de una instancia electoral a la que, digamos que por mandato no le tocaba hacer ese trabajo, pero que se ha involucrado de manera directa en la construcción de ciudadanía con las juventudes. Pero eso, ¿verdad? No lo va a hacer uno solo, sino es lo que les digo, si uno no sabe que hay una carencia, pues difícilmente la va a solventar. Entonces, en eso nos hemos clavado. ¿Qué otra cosa les diría que vimos muy interesante? El paso de la educación cívica a la cultura cívica y después a la educación electoral. Y en este proceso electoral en particular, que es algo que para nosotros es de verdad oro molido, es la primera vez que un programa de fomento al voto joven y de educación electoral tiene como público objetivo a las y a los jóvenes. ¿Fue por nuestro trabajo? No, pero creo que sí hemos contribuido dentro de tantos años a hacer ese trabajo, no solamente de decir, mire, pues aquí está mi informe, mire qué bonito me quedó, guárdelo en su cajón más cercano, ¿no? Y nunca lo vuelva a ver. Yo creo que la observación tiene otra labor importantísima, que es la incidencia. Si nosotros no aprendemos, y eso nadie nos lo enseña, ¿eh?, en la sociedad civil, es más, ni en el propio INE, cuando hace uno los cursos de capacitación, te hablan de eso. Y por eso también hay un sentimiento en la ciudadanía frente a la observación, hasta de cierta frustración. Porque te dicen, pues, ¿para qué observo si al final no pasa nada? Si lo que yo observo no es vinculante, pues puede no ser vinculante, pero si tú como organización sabes hacer tu trabajo de incidencia, lo puedes lograr. Puedes empezar a poner los temas. Te vas a tardar, claro. Esto es un ejercicio de resistencia, no de velocidad. Entonces, ese es un tema. ¿Qué es lo que estamos mirando también? 52.66% de la participación del voto. Maravilloso, ¿verdad? Suena increíble. Rompimos un récord. Pues, ¿qué creen? 47.34% de la población no salió a votar. Digamos que el vaso medio lleno o medio vacío. Yo creo que es de festejar, por supuesto. Es un esfuerzo enorme en medio de una pandemia lograr esa cifra de participación. Pero también tendríamos que estar pensando qué pasa con ese 47.34% que decidió no salir a votar. Pero vuelvo a mi punto de origen. Votar es la única forma de participar. Fíjense que en este trabajo que amo también, que es el de Voz y Voto, hoy leía una frase que me encantó para el número que entra, que decía, más o menos, si la democracia tiene una cita en cierto día, a cierta hora, se tiene un país de electores y no de ciudadanos. Y justamente es lo que hemos trabajado nosotros, no tener un país de electores, porque si entonces solamente vemos eso, no estamos viendo la otra cara, que es la ciudadanía, esa que trabaja todos los días, esa que se tiene que construir a diario y que, perdone, pero no se construye a los 18 años, se puede construir mucho antes. Y por eso está la consulta infantil y juvenil y por eso hemos hecho un trabajo tan fuerte y tan sentido para incluir no solamente a los 18 años a las personas jóvenes, sino antes. Entonces, ¿qué es lo que les puedo decir también? Que sí se están mirando, por fin se están mirando. Claro, ahora pues con pandemia tuvo que haberse hecho, se hicieron muchas adecuaciones. Nosotros tenemos en nuestra página, que ahorita les compartiré por el chat, nuestras redes y nuestra página, ahí están todos los informes parciales que estamos haciendo. Estamos entrevistando gente, bueno, desde el consejero presidente Lorenzo Córdoba, desde magistrados de la Sala Superior, y les vamos preguntando ahora a qué retos se han enfrentado. Y lo primero que nos han dicho es obviamente a las adecuaciones que se tienen que hacer por la pandemia, y ahí les diría, les haría otro paréntesis. Mucha gente nos dijo, sobre todo en el INE, es que, bueno, no nos fue tan mal, porque al final estábamos todas nuestras adecuaciones se fueron a las redes sociodigitales. Y decíamos, ok, muy bien, ¿a cuáles?
No, pues Facebook y Twitter principalmente. Y esta vez, en esta elección, el INE abrió canal de, bueno, abrió TikTok y abrió Instagram. Ok. Le decíamos, ¿y dónde estás generando tu mayor empuje? ¿Dónde estás, digamos, capacitando a tu personal para acercarse a los jóvenes a través de las redes? Y nos decían Facebook y Twitter. Ahí les va un detallito. La gente más joven en este país y casi que en el mundo está en Instagram y está en TikTok. Pero no solamente está en esas redes, no está viendo los contenidos que se generan desde las instancias electorales, menos desde los partidos. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que claro, cuando por fin el INE y los partidos llegan y dicen, miren, ya llegamos, aquí estamos en las redes, no alcanzan todavía esa penetración con el mundo juvenil porque no están entendiendo sus propios lenguajes. Y decir chavos no es conectarse con las personas jóvenes. Decir chaviza no es hablarle a las personas jóvenes. Entonces hay que ir entendiendo, y eso tenemos años comprobándolo, pero bueno, ahora lo seguimos viendo. Mis 4 minutos que me quedan, les diría, ¿qué hicimos el día de la jornada electoral? Hicimos un trabajo de campo en Ciudad de México y Estado de México para observar las medidas de bioseguridad, que es que se hubieran cumplido, si los protocolos estaban cumpliendo, y les adelantaría dos cosas que nos preocupan. En general, se cumplieron. Habría dos que a mí me preocupan, que las vi desde Hidalgo en la elección extraordinaria del 2020, que era cero sana distancia en las filas de espera. Y en muchas casillas, los funcionarios y funcionarias digamos, en las mesas, no tenían distancia. Y había muchos lugares todavía muy cerrados, o sea, no había tanto espacio para circular el aire. ¿Eso podrá generar de verdad un factor de contagio? Yo pensaría que no, pero esperemos que nunca más tengamos que observar esas medidas en procesos electorales, pero son estas cosas, como les iba diciendo, de los temas que te vas metiendo y vas diciendo, ok, pues hay quien observa el voto electrónico, que es relativamente reciente, bueno, y más en este proceso que se hizo, este tema de las urnas electrónicas en Coahuila y en Jalisco, hubo procesos, hay gente que está observando y que es bien interesante. Está observando todo el piloto, el programa piloto de cárceles, ¿no? De gente en reclusión con sentencias no firmes. Entonces, yo lo que les invito siempre es echarse un clavado a mis compañeras de sociedad civil, sobre todo a mis compañeras y compañeros de sociedad civil, a que cuando hagan observación, lo hagan desde una mirada interseccional, lo hagan con una perspectiva de género, una perspectiva de derechos, porque aunque me digan que su observación es súper técnica, si no meten eso, difícilmente van a entender una democracia construida para las personas, sino para las instituciones. Tenemos que empezar a pensar, ese es mi gran último gancho que les voy a tirar, ¿no? Cuando a mí me tocó, es mi otro gran tema, es la violencia política, razón de género. Y cuando me tocó hacer una revisión de la última reforma en materia de violencia política de género, lo primero que dije es que esta es una reforma hecha para las instituciones, no para las mujeres. El acceso a la justicia sigue siendo muy complicado. A las mujeres les sigue costando la vida competir. Y les tengo otro dato que traía por acá, espérenme, porque aquí tengo, yo soy de cuadernito. Etelec. Todo el mundo se acuerdan de esta consultora que cada 3 años sale y nos dice cuánta gente violenta. 17 personas declinaron en sus aspiraciones. 6 son mujeres. Es una idea. Pero ¿cuántas mujeres no se sintieron amenazadas? Quisieron denunciar y no encontraron los canales. Tenemos que pensar en las personas, no solo en las instituciones, porque de esa manera vamos a construir ciudadanía y vamos a construir un país de ciudadanas y ciudadanos, no de electores. Veamos más allá de la urna, veamos más allá de la tecnología y veamos esto como una cuestión de derechos humanos, porque lo son. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Gloria. La verdad es que es sumamente interesante que nos compartas tu experiencia. Son muchos años los que tienes haciendo esta actividad de la observación electoral y bueno, pues esperemos que nos compartas esos links para que todos puedan accesar a ellos y ver los resultados de esas observaciones. Ya lo está compartiendo ahí en el chat. Muchísimas gracias, querida Gloria. Y bueno, pues ahora toca el turno a la licenciada María Itzel Samperio Domínguez y también le leeré una síntesis curricular. Ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con diplomados en Derecho Electoral
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Derechos Humanos por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC, y certificado internacional en coaching ejecutivo y alineación en equipos de trabajo por el ITES Monterrey. De 2014 hasta octubre de 2020, se desempeñó como vocal secretaria en la Junta Distrital Ejecutiva del INE en Ensenada, Baja California. También ha sido consejera electoral ante la Junta Distrital del IFE en el Estado de México en el año 2011-2012 y se ha desempeñado como investigadora en distintos proyectos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Civil. Actualmente colabora como investigadora en el proyecto Justicia Electoral 2021, Desafíos de las Plataformas Digitales en la Promoción de Valores Participativos y Democráticos, que lleva a cabo la propia Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, licenciada Famperio, por estar y te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, un gusto estar esta tarde con ustedes y comentar precisamente esta parte de la observación electoral que ha realizado la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Comentarles principalmente que, bueno, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos tiene más de 3 décadas realizando precisamente la defensa de los derechos humanos y desde 1994 realiza observación electoral en procesos electorales, principalmente federales, y a partir del 2014 en elecciones concurrentes. Y pues bueno, en esta ocasión, pues la parte de la observación electoral es a través de su proyecto Justicia Electoral 2021, Desafíos de las Plataformas Digitales en la Promoción de Valores Participativos y Democráticos. Y pues bueno, comentarles precisamente esta parte de la observación electoral que mi compañero Carlos ya dio una parte importante. Yo me voy a centrar mucho en la parte del voto electrónico y la parte de nosotros que observamos la jornada electoral, la parte de las casillas. Hemos realizado también otra parte de observación electoral, como es a las diferentes instituciones. Creo que realmente la Comisión Mexicana de Derechos Humanos ha realizado en los diferentes procesos electorales observación electoral a las autoridades, como son el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, y pues es esta parte de nuestra observación ahorita que queremos resaltar, la parte de la jornada electoral que realizamos y la misión, sobre todo, que realizamos en Jalisco. Si me apoyan un poco con lo que es la presentación para poder continuar. En la parte del voto electrónico, vamos a ver la cuestión de urnas electrónicas. Adelante, por favor. La siguiente. Bueno, comentarles, en Jalisco realizamos pues prácticamente una misión, tuvimos relación con las autoridades electorales, con el Instituto Nacional Electoral, con lo que es el vocal ejecutivo de la Junta Distrital de Jalisco, de la Junta Local de Jalisco, que nos brindó precisamente su apoyo para poder realizar ahí una rueda de prensa con organizaciones de la sociedad civil. Tuvimos este acercamiento con ellos y pues bueno, la parte del día de la jornada electoral, principalmente nos enfocamos a lo que es el voto electrónico, a este acuerdo que el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General, aprobó en su sesión extraordinaria del 3 de febrero, el INE CG 96-2021, este acuerdo en el cual se establecen instrumentos tanto jurídicos como técnicos para la instalación de 100 urnas electrónicas que representan el 0.06% de las casillas a nivel nacional. Esta, pues, finalmente es una prueba piloto, fue una prueba piloto de 50 urnas en Coahuila y 50 en Jalisco. ¿Por qué observar precisamente el voto electrónico? Pues bueno, primero porque es la primera vez que se implementa en elecciones federales y locales, cuyo resultado fue vinculante para el Instituto Nacional Electoral. Es importante mencionarlo que, bueno, no es a lo mejor algo realmente nuevo. El voto electrónico se ha llevado a cabo en diferentes elecciones locales, en diferentes entidades federativas, como son Coahuila, Hidalgo, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí. Sin embargo, la importancia radica en que en estas elecciones concurrentes, pues el resultado era vinculante para el Instituto Nacional Electoral. Y pues bueno, la implicación que tiene derivado de la pandemia, la aplicación de la tecnología en la democracia, ¿no? Creo que ese es un punto importante con lo que es la urna electrónica. Y pues bueno, esta parte también que sirve al Instituto Nacional Electoral para poder
ver la viabilidad de este voto electrónico para implementarlo a nivel nacional. Y es por ello que, bueno, observamos este fenómeno en Jalisco, la instalación de las 51. Nosotros observamos 17 casillas en los distritos 8 y 11, que están ubicados en Guadalajara y Zapopan, teniendo una cobertura del 34% de las casillas de urna electrónica instaladas en el estado. La parte de la integración de las casillas y apertura, pues bueno, aquí observamos que, pues, como todas las casillas a nivel nacional, tuvieron un retraso en esta apertura, debido principalmente a la cuestión de los funcionarios de mesa directiva de casilla. Hubo ausencia de los funcionarios, no asistieron, tuvieron que subir los suplentes y en su caso, pues tuvieron que tomar personas de la fila, ¿no? Sin embargo, en estas urnas electrónicas se tuvo completos los 6 funcionarios, todas estuvieron funcionando con toda la mesa integrada. No hubo ningún motivo por el cual se activara el plan de continuidad y contingencia que tenía previsto la autoridad electoral. Esto es importante mencionarlo. Este plan de contingencia no fue activado en ninguna de las casillas observadas. No se presentaron fallas de energía eléctrica, aunque cabe mencionar que las instalaciones en donde se ubicaron fueron escuelas y pues las condiciones, las instalaciones eléctricas, pues no son como que muy adecuadas. Sin embargo, se contó con personal de la Comisión Federal de Electricidad que garantizó esta parte de que no hubiera ninguna falla en energía eléctrica. Se tuvo, bueno, en la parte del manejo de la urna electrónica, fue para la mayoría de los ciudadanos fue fácil este mecanismo. Sobre todo para la gente joven, hicimos varias entrevistas a los ciudadanos que iban saliendo de la emisión de su voto, en los cuales pues decían que se les hacía fácil por la cuestión de que ya tienen, pues ahora sí, una cercanía más con la tecnología, con lo que son celulares, con los que son cajeros automáticos. Entonces esto les facilitaba un poco más esta parte de la urna electrónica y su mecanismo, su funcionamiento. Fue muy importante el apoyo del CAE, fue fundamental para la instalación de estas casillas. En cuestión de incidentes operativos, se presentaron mínimos, tanto al inicio como a la clausura. Y el problema que se presentó o el incidente, digo que fue mínimo porque tuvo que ver con la parte de que el funcionario encargado de hacer, de iniciar o de realizar la clausura de la casilla, que es el presidente de mesa directiva de casilla, tenía que guiarse o tenía que ver una guía específica para el inicio y tanto para la clausura de la casilla, e ir paso a paso realizando cada una de las acciones. Y pues el no llevarlas paso a paso fue lo que complicó esta situación. Sin embargo, bueno, pues personal del Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Jalisco estuvo al pendiente para poder dar solución oportuna a estas incidencias y pues bueno, no hubo tanto retraso. Yo les puedo decir que en las que estuvimos observando, todas las casillas que estuvimos observando, la votación más tarde, cuando empezó la votación, se tardó como una hora más tardar. A las 9 de la mañana ya estaban la mayoría de las casillas instaladas de las urnas electrónicas. Entonces, esto quiere decir que, bueno, también tuvo al mismo tiempo no fue tan diferente el retraso tanto de la urna electrónica, la instalación de las casillas de urna electrónica, como de las casillas normales, ¿no? Fue similar el tiempo de retraso. Una función fundamental que realizaron los escrutadores, creo que esto es de la cuestión de la urna electrónica, o el que un escrutador esté apoyando a los ciudadanos a ver algunas dudas sobre lo que es el funcionamiento de la urna electrónica, fue fundamental para que los ciudadanos que de mayor edad pudieran ejercer su derecho a voto y que si tenían alguna duda pudieran acudir a un funcionario que pudiera brindarles ese apoyo. En la cuestión del escrutinio y cómputo, lo que pudimos observar es que se hizo de dos maneras distintas. Una parte, en unas casillas se realizó el voto, el escrutinio y cómputo, al quitar o al sacar todos los testigos del voto de la urna, empezaron a clasificarlos por elección.
sin verificar la parte de la acta que emitió la urna electrónica. Solamente los clasificaron y así anotaron los resultados en las actas de manera manual, aparte del acta que se emitió por parte de la urna electrónica. En otras casillas se llevó a cabo el escrutinio y cómputo, clasificaron los escrutadores por partido, por elección y verificaron los resultados con el acta que emitió la urna electrónica. Entonces, lo que pudimos observar es que se hicieron dos diferentes escrutinios y cómputos en las casillas de voto electrónico, de urna electrónica. Lo que podemos tener, bueno, lo que tenemos como recomendaciones, pues del voto electrónico, es que, bueno, es una alternativa viable para nuestro país. Debe de haber un reforzamiento, sobre todo de la capacitación electoral, porque la capacitación electoral es muy importante, sobre todo porque a la implementación de todos estos mecanismos, y no solamente de urnas electrónicas, sino de la instalación tan solo de la casilla y la función que realiza cada uno de los funcionarios, el que sepan y tengan el conocimiento de lo que tienen que realizar el día de la jornada electoral, creo que es fundamental, y este reforzamiento siempre tiene que estar, ¿no? Es un área de oportunidad que tiene el Instituto Nacional Electoral y que, bueno, ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? La recomendación que realizamos es que este procedimiento sea socializado, su funcionamiento, sobre todo, tanto el procedimiento como el funcionamiento de la urna electrónica, sea socializado con todos los actores electorales, sociedad civil, funcionarios, representantes de partidos políticos. ¿Por qué? Porque esto permitirá la parte de la confianza en este método electrónico. La otra parte que también pudimos observar es que, pues, el establecimiento de la documentación electoral en la casilla, hay que evitar la parte de una duplicidad, porque si bien la urna electrónica ya emite unas actas donde vienen los resultados electorales, donde firman los representantes de los partidos políticos, los funcionarios tienen que llenar otras actas, que son las actas que se les dan a todas las casillas electorales. Entonces, está habiendo duplicidad en la cuestión de actas, en cuestión de resultados. Esto, lo que pudimos observar es que algunos partidos políticos decían, bueno, pues yo no quiero el que emitió la urna electrónica, a mí dame la otra acta, o dame las dos actas, ¿no? Entonces, si tenemos, ahora sí, si la autoridad electoral tiene un mecanismo que permite la cuestión de rapidez en la cuestión de resultados, esta parte de tener una duplicidad en documentación electoral nos lleva a la cuestión de cometer errores, los ciudadanos cometan errores y, pues, finalmente se tenga una cuestión de que a lo mejor los resultados no coincidan, pero por un error humano. Entonces, esta es la cuestión de que si ya tienes un documento que te sale de la urna electrónica, ¿por qué duplicarlo con una acta manual por parte de los funcionarios, ¿no? Creo que es una cuestión de que la autoridad electoral tendrá que ver esta cuestión de la documentación electoral para que no haya duplicidad. Modificaciones en el modelo de la urna es importante, sobre todo porque al llevarse a cabo tres elecciones, lo que sucedió fue que todos los testigos, fueron muchos testigos del voto, que en algún momento impedían el libre funcionamiento de la impresora. Entonces, para no dañarlos, para tener un mejor funcionamiento y para que también no esté completamente llena, sino que también tengan su espacio correspondiente los testigos, creo que tendría que haber una amplitud de ese modelo. Pues finalmente, bueno, este modelo electrónico simplifica las tareas de la casilla, disminuye errores humanos, lo que comentaba, y bueno, hay una rapidez en la emisión y publicación de resultados. Esa es la parte importante de lo que nosotros observamos y las recomendaciones de la parte del voto electrónico. En la parte de la jornada electoral, lo que nosotros observamos, bueno, nosotros tuvimos un despliegue de 80 observadores electorales en todo el territorio nacional, y realizamos un portal informativo que se llama CMDH Observa 2021. Este portal informativo permitió que nuestros observadores electorales en tiempo real, en donde se encontraran en la casilla, pudieran reportar
todas las incidencias que se encontraban o que observaban en ese momento. Entonces, este portal informativo nos permitió como organización civil tener esta información para nosotros poder dar información a la ciudadanía a través de nuestras redes sociales sobre lo que estábamos observando en tiempo real. En general, hubo en la instalación de las casillas, pues hubo un retraso, lo que comentábamos, por la cuestión de los funcionarios que no asistieron, y pues bueno, hubo casillas en donde hubo menos funcionarios de casilla. Demora hasta de 2 horas, que tuvo, por cierto, molestias por el electorado. La cuestión que mencionaban algunos de los ciudadanos era que los protocolos sanitarios habían causado ese retraso en la apertura de las casillas, y bueno, y la parte de los funcionarios de mesa directiva de casilla que no asistieron a la, el día de la jornada electoral. Durante el desarrollo de la votación, bueno, pues tenemos que también la cuestión de la capacitación electoral, debe de haber un refuerzo, sobre todo porque no hay una, nos encontramos con que los ciudadanos, los funcionarios de mesa directiva de casilla, desconocían, había un desconocimiento de la figura de observación electoral y también por parte de los capacitadores asistentes electorales. Entonces, esta parte sí es importante y pues con ello nos encontramos que también no nos solicitaron, por ejemplo, ver bien nuestro gafete, si estábamos bien acreditados, y no registraron, por ejemplo, nuestra parte de la, ¿cómo se llama? La parte de nuestra participación como observadores electorales en las casillas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la parte de capacitación electoral, que es una área de oportunidad, que finalmente, pues como todos sabemos, a lo mejor no fue en todas las casillas, nos tocó en unas cuantas casillas, pero sí pudimos ver esta parte de la cuestión de la capacitación, ¿no? De que hay una parte, un área de oportunidad en la cual hay que mejorar. Hay dos versiones, la cuestión que nos encontramos es que había dos versiones de gafetes de observadores electorales, una parte de los que fuimos acreditados a través de una plataforma digital, y otros que se elaboraron de manera manual. Finalmente, bueno, la recomendación es que para la autoridad electoral es que pues emita un solo gafete para que no haya confusión en tal cual cuestión de validez de esta parte de los gafetes electorales, y pues también para que también el funcionario no se pueda confundir, ¿no? Creo que la parte aquí importante es facilitarle al funcionario de mesa directiva de casilla esta cuestión de que no sea equivocarse o que tenga mejor, una mejor, ahora sí, aprehensión del contenido, ¿no? Y bueno, realmente fue una elección fluida, la mayoría no se realizaron algunos, no se cometieron algunos incidentes en las que realmente nosotros observamos en cuestión de violencia, compra de voto. Continuamos con la siguiente. En cuanto a las medidas sanitarias, pues lo que pudimos observar es que pues el acuerdo que el Consejo General aprobó sobre la utilización del uso obligatorio del cubrebocas, pues finalmente fue, ahora sí, cumplido por tanto por los funcionarios de mesa directiva de casilla como los funcionarios. Todos acudieron en su mayoría con el cubrebocas y lo mantuvieron al interior de la casilla. Se tuvieron, bueno, accesos controlados al principio, después fueron relajados, sobre todo en salones de escuelas. No se tuvieron algunas condiciones como lo es la sana distancia. En algunos casos, precisamente por estas situaciones, los salones eran muy pequeños y la parte de los funcionarios y los ciudadanos que, entraban a realizar su derecho a voto, la verdad es de que faltaba espacio con los representantes de partido político y a veces los representantes tenían que salir para poder no estar tan aglomerados en el interior del salón. Las desinfecciones de las áreas, pues fue también muy relajada, y pues bueno, aunque el Instituto Nacional Electoral dio caretas a los funcionarios de mesa directiva de casilla, lo que pudimos observar es que el manejo o el uso de estas caretas fue mínimo, ¿no? En la parte del escrutinio y cómputo, pues bueno, vimos que en algunas casillas se realizó de manera simultánea las elecciones federales y las elecciones locales, y en otras se realizó por separado. En la casilla especial, este es muy importante, lo que pudimos observar en la casilla especial, pues realmente pues vimos largas filas, había una falta de información sobre las circunscripciones,
varios ciudadanos se quedaron sin poder ejercer su derecho a voto. Y esto debido, principalmente, esto ha pasado en, ahora sí, en todos los procesos electorales. Las casillas especiales, pues finalmente son para los ciudadanos en tránsito, pero es importante decirlo, ¿no? Que ahora sí tienen una limitante, que es la parte territorial, tanto la cuestión del distrito, depende de la elección, tiene que ver con el distrito, tiene que ver con la circunscripción y tiene que ver con el tipo de elección. Entonces, debido a esta situación y sobre todo que eran elecciones concurrentes, creo que fue más evidente que los ciudadanos de otros estados o que no pertenecían a la circunscripción querían ejercer su derecho a voto y no podían ejercerlo. Pero creo que tiene que ver una parte con esta cuestión de que las elecciones eran concurrentes y pues la otra situación es que pues el Instituto Nacional Electoral ya se ha avanzado en ciertas partes de derecho como derecho a del voto de los mexicanos en el extranjero, las personas en prisión preventiva, y creo que esta parte de las casillas especiales es muy importante porque muchos ciudadanos se quedaron sin ejercer su voto y es por el solo hecho de estar en tránsito que a lo mejor uno su trabajo no les pudo permitir y que finalmente no pudieron ejercerlo, que también tiene que ver con otra parte de que el ciudadano no actualizó su credencial de elector en cuestión de cambio de domicilio, y lo vemos mucho por la cuestión de la parte de la pandemia, ¿no? Lo que sucedió en la pandemia. Y bueno, pues lo dejaré aquí, ya posteriormente seguiría yo con la otra parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. La verdad es que pues la experiencia que hubo en Jalisco con la urna electrónica es un ejemplo para todos los demás estados que quieren empezar a implementarla, y pues todas las cuestiones que hubo con el voto electrónico resultan muy interesantes. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero decirles que nos han hecho llegar varias preguntas. Las voy a leer todas de una vez por si gustan ir tomando nota y daré una ronda más para que puedan contestar las preguntas en el orden en que hablaron, ¿sí? Giovanni Hernández pregunta, es una pregunta directa para Gloria Alcocer. ¿Nos podría indicar algunas de las incidencias que han propiciado algunos de sus informes de observación electoral? Luego Carlos Uribe dice, es más bien comentario que pregunta. Dice, sin duda el INE debe reforzar sus políticas de promoción del voto y de educación cívica en general con las y los jóvenes, pero el problema es que por muchos años ha sido un sector de la población deficientemente atendida por los gobiernos. El desaliento viniendo desde ahí vuelve más complejo para la autoridad electoral conectar con ese sector. Iván Zamora dice, ¿cuál es el mayor reto de la votación electrónica y qué tan seguro puede ser por el tema de los ataques a los sitios web de las diversas dependencias u organismos federales? Luego, Piedad Alejandra Chuburgos dice, quiero felicitar a los tres disertantes. Dice, excelente técnica que utilizan al momento de dirigirse al grupo virtual. Ahora, dice, con la observación que mencionaba la disertante en la distancia entre funcionarios de casilla, prácticamente no había y la ventilación totalmente cerrado. Ahora me quedo con la duda, ¿verdad que sí cuentan con planta? Porque con tanta noticia a través de los medios de comunicación con respecto a los sucesos, en el caso de robo y quema de urnas. Piedad Alejandra Chuk Burgos, también, es ella misma, dice, lo pregunto porque como bien sabemos se puede quedar sin luz el lugar donde se ubican las casillas o en su caso se puede caer la red. ¿Cómo están organizados en ese caso? Y luego Laura Ceballos dice, por supuesto que coincido con las palabras de Gloria y se refuerza con la explicación de María Etzel. Lo que se observa y no se denuncia no produce cambios. Sí que hace falta mejor capacitación por parte del INE y a sus CAES y a los funcionarios de casilla. De pronto no saben qué es un observador, qué pueden hacer. En cuestión de conteo de votos no supieron. En muchos casos, lo que tengo denuncia ciudadana, que eran las coaliciones. Si se tiene que reforzar la educación cívica electoral, y hacerlo con más tiempo, porque hay que considerar que muchas personas no adquieren conocimientos suficientes, pero que no es atañible a sus deseos de aprender
o no, sino puede ser a causas que carecen de mayor información, más clara y de calidad, pero es educación de tiempo completo. Y luego Alberto González Delgado dice, ¿el INE destina algún porcentaje en radios y televisión para difundir la figura de los observadores? Si es así, ¿de cuánto aproximadamente? Luego otra pregunta, Penny Cruz dice, ¿será factible fomentar y crear aún más acciones en relación a la formación cívica, democracia y participación social desde la educación básica como acción preventiva para una juventud mayormente participativa? José Ramón Narváez dice, ¿cómo hacer de la observación electoral una preocupación generalizada y no solo una actividad exclusiva de las asociaciones? Rafael Caballero también pregunta, ¿el catálogo de sanciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales parece más severo para particulares que para partidos y candidatos? Por ejemplo, en el caso de observadores y observadoras, se puede sancionar con la inhabilitación para futuras elecciones por una infracción. Esto podría desincentivar la participación en esta actividad. Y tiene otra pregunta para Gloria Alcocer. ¿Considera que los mecanismos de seguimiento a los proyectos de educación cívica, tanto los institucionales como los de la sociedad civil, son en general efectivos? Y Alejandro Lozano pregunta, ¿cuál fue la principal irregularidad que pudieron observar en este proceso? Esas son las preguntas y entonces les voy a hacer el uso de la voz para que las puedan ir contestando. En primer lugar, al licenciado Carlos de la Cruz. Adelante, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera centrarme en la... me llamó la atención esta pregunta sobre cómo hacer de la observación electoral una acción generalizada y no exclusiva de las organizaciones de la sociedad civil. En realidad no es exclusiva de las organizaciones de la sociedad civil. La observación electoral es uno, en primer lugar, es un derecho de toda la ciudadanía. En segundo lugar, es un mecanismo de participación ciudadana abierto a cualquier persona que quiera llevar más allá su participación del voto. Es decir, cualquier persona se puede acreditar a título individual o, si es el caso, con una organización. Sin embargo, creo que es algo muy, muy importante porque, desde mi punto de vista, la observación electoral también es una brújula a través de la cual podemos percibir de manera diferente la realidad que tenemos, ¿no? Es decir, un observador electoral, vamos a decir, espontáneo, ¿no?, que participa por primera ocasión, de entrada ya está mostrando un interés por informarse un poco más. La capacitación que da el Instituto Nacional Electoral, más allá de que algunos tenemos ciertas observaciones al respecto, finalmente es una capacitación que le permite justamente a una persona interesada tener un contexto más amplio, más general, y es el primer punto de partida para poderse interesar más allá. Entonces, nada más dejar en claro eso, que la observación electoral de ninguna manera es exclusiva de organizaciones civiles. Muy bien, ¿algún otro comentario? Pinzado de la Cruz, nada más. No, hasta ahí. Perfecto. Bueno, pues ahora le voy a ceder el uso de la voz a Gloria Alcocer. Por favor, adelante. A ver, yo no entendí que la pregunta fuera que solo fuera para la sociedad civil, sino cómo hacer que no fuera solo, o sea, que los grupos de observación electoral no estuvieran principalmente compuestos por la sociedad civil, lo cual es cierto. Es una prerrogativa, digamos, constitucional para cualquier ciudadana o ciudadano hacer observación. Y hay mucha gente que se acredita a título personal, pero lo cierto es que a la que más le hacen caso, y eso a veces es a la de la sociedad civil organizada, porque primero, digamos, para ciertas instancias, sobre todo el INE, primero son los internacionales como por acá, luego por aquí los nacionales, y ya los que están así a título personal, ni les avientan un mecate, ¿no? Sería bueno también reforzar esta figura de la observación, no solamente desde los temas de sociedad civil, sino desde la propia ciudadanía. Segundo punto que les diría, porque creo que también honor a quien honor merece. Hubo un comentario que me llamó la atención sobre los gafetes de observación electoral.
Esta es la primera vez que se hace un proceso de acreditación de observación electoral en línea, precisamente por la pandemia. Entonces, yo creería, pensaría, que no va a haber otro gafete más allá de esta elección, quizá para la consulta popular, pero también hay que decirlo, no es una falla del INE, al contrario. Precisamente para que se pudieran tener las dos opciones, tanto la digital, que no te requería cero contacto con el personal del INE. Yo me acredité así, acredité a todas las observadoras y observadores de esa manera. Entonces, todas y todos teníamos un gafete que nos hace llegar el INE. Nosotros, todo por vía electrónica, lo firmábamos, lo indicábamos si ese era nuestro gafete, y también estaba la opción presencial. No hay dos gafetes en todas las elecciones. Eso también es importante aclarar. Me iría a mis preguntas. A ver, me preguntan, Giovanni, ¿qué te puedo contar de una de nuestras, digamos, de nuestro trabajo en incidencia? Pues fíjate que la consulta infantil y juvenil, grave error que la hubieran sacado de durante el proceso electoral como tal y ahora la mandaron a noviembre. Pero antes no, antes se hacía el día de la jornada electoral y luego se hacía cercanamente. Y en el 2012 eliminaron a la población de 15 a 17 años de la consulta infantil y juvenil. Y fue una de las recomendaciones que nosotros hicimos, ¿cómo que los eliminan? Pues claro que los tienen que recuperar, primero porque ahí tienes a tus primovotantes de la siguiente elección. Y estuvimos, bueno, dale y duro, y fuimos a la DCYEC, hicimos todo el trabajo con prensa, también mandamos muchos comunicados de prensa. Y recuerdo mucho haber entrado a una reunión en el 2015, iba yo al INE, pues casi vivía yo en el INE por hacer observación electoral, y me encontré al que en ese entonces era el director de la DCYEC. Y se me quedó viendo, justo traía un folder en las manos y me lo enseñó y me dijo, ya, por favor, ¿no? Aquí están las preguntas de la gente, de los jóvenes de 15 a 17 años. Ese sería uno. Y el otro fue que justo también se logró reincorporar al Instituto Mexicano de la Juventud en la formulación de las preguntas para el público joven, joven entendido 12 a 29 años, digamos en este caso de 12 a 17 o 18 no cumplidos, para también que trabajaran de manera, digamos, no permanente, pero sí para la consulta infantil y juvenil pudieran trabajar de manera conjunta y el INJUVE pudiera aportar una perspectiva de juventud y no solo de niñez, porque muchas veces lo que nosotros teníamos detectado es que, por ejemplo, invitaba a UNICEF, pero UNICEF tiene indicadores de niñez, no de juventud. Entonces había ese quiebre y por eso las preguntas también incluso cambiaron. Alguien decía, bueno, Carlos, ¿no? Lo leí en el chat también. O sea, bueno, pues es que la situación de las juventudes en este momento es dificilísima. Sí, coincido contigo. Tenemos un Instituto Mexicano de la Juventud con 75% menos de presupuesto, con un director que no ha terminado ni siquiera la licenciatura. No tenemos un programa sectorial de juventud publicado y ya pasaron un proceso electoral. Ese es el tamaño de la debacle en materia de juventud a nivel federal y en los estados no se cantan nada más las rancheras en juventudes. Pues claro, ¿cómo vamos a propiciar una participación política efectiva de las juventudes cuando el propio gobierno y el propio gobierno federal no les voltea a ver? Y trabajar con juventudes y trabajar a favor de las juventudes no es repartir dinero. Eso también habría que entenderlo. Pues mecanismos de seguimiento. Mira, yo te podría decir, nosotros, justo la educación cívica es de los programas permanentes. Entonces, a raíz de, digamos, desde que se hace la encívica y luego la última reforma electoral, 14-15, donde se toma también la educación cívica y ya no solamente se le queda al INE, sino la educación cívica también se le va a los OPLES, nosotros hacemos un seguimiento constante. A nivel institucional, me parece que el INE lo ha hecho, si no, no estaría haciendo un programa de voto y de promoción del voto para jóvenes. Podrían hacer más, sin duda. Y me parece también que hay cosas desde lo local que hay que mirar. Y justo alguien preguntaba, bueno, ¿y por qué no empezar la educación cívica desde temprana edad? Yo estoy completamente de acuerdo. Yo me acuerdo que la educación cívica, yo tengo 42 años. Cuando yo era chica era cantar el himno y aprenderse las fechas de cuando había sido la revolución y todo. Y es nada más lejano que eso. Entonces también hay ejemplos en los OPLE. Yo siempre defiendo mucho el trabajo local. Me parece que la construcción de ciudadanía y la democracia se base desde lo local. Y si no, les dejo un dato. 21.000 puestos de elección popular en esta última elección. ¿Cuántos serán federales? 500. Esta es una elección local. Se hizo una elección local. Y justamente los OPLES ahí tuvieron un papel fundamental. Así que aguas con andar ahí coqueteando con volverles a dar cuello, ¿no? Y a las instituciones locales electorales ni se les vaya a ocurrir, porque son las que están con la gente, las que trabajan a ras del suelo.
Les recomiendo mucho del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es el que yo observé en esta ocasión, porque he observado muchos años. Hay dos programas que les recomiendo mucho ver. Uno es Ciudad CREP, que es un observatorio electoral hecho por niños y adolescentes. Esta ciudad tiene como prerrogativa, quedó en la Constitución, que las niñas, niños y adolescentes pueden hacer actividades relativas a la observación electoral. Y a partir del 2018 se hizo ese observatorio y es padrísimo, véanlo. Y la LUCI, que es la Ludoteca Cívica Infantil, que es de verdad, eso es un proyecto que se tendría que ir a nivel nacional, porque la LUCI entra a escuelas, pero no solamente entra a escuelas. Y aquí les haría algo, un énfasis muy importante, que también es materia de nuestra observación. Las juventudes no solo están en las universidades. 6% de los jóvenes en este país llegan a las universidades. Hay que mirar a todas esas juventudes que no están escolarizadas y que esta pandemia le costó casi 1 millón de personas jóvenes fuera de las escuelas. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a trabajar? Y entonces hay que dar esos pasos también. Yo creo que ahí deberíamos de hacer un esfuerzo enorme también desde la sociedad civil, las escuelas, pero también los que ya no están. Ser joven en este país, se nos olvida que hay gente joven que son padres y madres de familia, que son migrantes. ¿Dónde está la interseccionalidad? Está increíble ver las urnas electrónicas, está increíble ver temas como los conteos de votos, son importantísimos, pero no se nos olvide, les vuelvo a decir, que al final estamos trabajando con personas y que si no tenemos unas circunstancias de vida que mejoren, difícilmente la gente va a querer participar. Cuando alguien tiene el estómago vacío, no le interesa participar, le interesa comer. Y eso está sucediendo en nuestros países, no solo en México, pero sí en muchos países de América Latina, en los que si no nos ponemos las pilas y empezamos a entender que esto es una emergencia en materia de derechos humanos, no le exijamos a la gente salir, ni le digamos fifí o le digamos nini en un país en el que las jóvenes y los jóvenes no tienen oportunidades de una escuela de calidad o de un trabajo justo y digno. Entonces, vamos empezando a ser un poco más amplia la mirada. Yo creo que hay que entender a los CAES. Se la rifaron. Yo creo que he observado muchos años también capacitación. Lo que les diría es, sí hay cosas que mejorar, pero particularmente en esta elección, tenemos que darles el aplauso más grande a ellas y a ellos, a las y los funcionarios, porque hacer esto en pandemia, sí es difícil cuando no la hay, la gente se jugó su salud. Yo creo que hay que ser un poquito más generosos y creo que tenemos que pensar que esto es un esfuerzo monumental de instituciones, pero sobre todo de personas. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Gloria. Y bueno, pues ahora es el turno de la licenciada Samperio y aprovecho para hacer una petición de Laura Ceballos, que solicita también a Maritzel y a Carlos de la Cruz sus informes y pueden compartir los links con que puedan enriquecer sus propios trabajos de observación. Y bueno, pues adelante, licenciada Samperio, por favor, con sus conclusiones. Ah, Sí, gracias. licenciada Gloria Alcocer se está disculpando, tiene ahí una agenda complicada. Querida Gloria, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues te mandamos un abrazo, esperamos tenerte pronto en otro evento. Muchas gracias, Gloria. Licenciada Samperio, perdón, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, dando respuesta a algunas de las preguntas que nos hacen el auditorio, pues bueno, primeramente la parte donde nos dicen los retos y los retos del voto electrónico. Creo que esta parte de los retos del voto electrónico tiene que ver una con la cuestión de la confianza, tanto de los actores políticos como de los ciudadanos, para la implementación de este mecanismo. Y la otra, la parte más importante de todo esto, es que el voto electrónico esté en la legislación electoral. Porque el voto electrónico no está en la legislación electoral, esto es importante señalarlo. El Instituto Nacional Electoral, con esta acción, con este acuerdo que realizó realizando esta implementación jurídica y técnica del voto electrónico en esta prueba piloto de las 100 urnas electrónicas, este fue un acto o una acción positiva para avanzar en la cuestión de la implementación de la tecnología en la democracia. Ahora sí, aprovechando sobre todo, creo que fue una gran oportunidad histórica para el Instituto Nacional Electoral
derivado de esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial, el voto electrónico, creo que ir hacia la tecnología implementada a la democracia, creo que es muy importante para poder ir avanzando en nuestro país. Y bueno, y el voto electrónico, pues es esta parte importante para ver la viabilidad, ¿no? Esta acción, pues permitirá al Instituto Nacional Electoral, porque nosotros también pudimos observar cómo el Instituto Nacional Electoral en los diferentes lugares, en las diferentes casillas, estaba realizando cuestionarios tanto a los ciudadanos como también realizó a observadores electorales, a funcionarios de mesa directiva de casilla, a lo que son representantes de partidos políticos, para saber sobre su implementación, sobre su fiabilidad, sobre su confianza y sobre todo los tiempos de emisión del voto. Esto es importante, permitirá a la autoridad electoral esta cuestión para que en su momento que el legislador quiera implementar avanzar sobre todo en nuestro país para realizar este método a nivel nacional, creo que se tengan las bases por esta parte, por la autoridad electoral. Y nosotros también como organizaciones de la sociedad civil, el haber observado esta parte del voto electrónico es precisamente por esta cuestión, para dar aportaciones, para dar recomendaciones de lo que estamos observando. La verdad es de que nosotros hemos realizado esta observación electoral y si bien a lo mejor hemos realizado algunas cuestiones de que hay un área de oportunidad en la capacitación electoral, es verdad, creo que esta situación, y lo ahora sí faltaba comentarlo, creo que no podemos dejar de lado que pues finalmente somos seres humanos, somos perfectibles también nosotros como seres humanos, y que pues esta actividad, esta acción cívica, la componemos todos nosotros como seres humanos, como personas. Y que finalmente nuestra participación es importante para el desarrollo de nuestro país y que cada uno va aportando su granito de arena desde sus diferentes trincheras. Y es importante señalar que tanto capacitadores como funcionarios de mesa directiva de casilla pusieron lo mejor de sí. No podemos, ahora sí, la cuestión tampoco, no es algo que a lo mejor la autoridad electoral tampoco puede hacer. A lo mejor no está en sus manos el que un funcionario de mesa directiva de casilla de último momento se enferme, que un capacitador renuncie una semana antes y que por lo tanto tenga que implementar o tenga que ahora sí contratar a una persona por 8 días y que en 8 días la verdad es de que el tiempo no le da para capacitar perfectamente a esa persona. Eso también hay que ser conscientes. Sin embargo, hay cosas importantes, por ejemplo, de esta observación electoral, de la implementación de plataformas digitales, que fue un avance precisamente en cuestión de tecnología para la democracia por parte del Instituto Nacional Electoral, que también es importante señalarlo, que ya había implementado varios mecanismos y que sobre todo implementó en la parte de capacitación electoral tanto a funcionarios de mesa directiva de casilla como observadores electorales, y que esta capacitación también tiene áreas de oportunidad. Creo que es una cuestión positiva y para que llegar a más población, creo que la cuestión de tan solo vemos las cifras de las personas, de los ciudadanos que quisieron ser parte de la observación electoral, más de 23,000 personas que se registraron en la plataforma digital y realizaron también curso, que finalmente, bueno, se acreditaron a nivel nacional más de 19,000 personas como observadoras electorales. Y bueno, esta parte importante de la ciudadanía y de esta parte del Instituto Nacional Electoral, del garantizar tanto derechos político-electorales, eso fue una parte positiva en este proceso electoral, que no podemos dejar de lado finalmente, y que pues la parte de la capacitación electoral, como son nuevas implementaciones a partir de plataformas digitales, que por eso nuestro proyecto es el análisis de estas plataformas digitales, es por ello que hacemos esta parte de esta observación electoral. Pero es con una cuestión propositiva para mejorar, para que el Instituto Nacional Electoral sea a mejorar. Realmente es una institución que la verdad nos ha costado mucho a los mexicanos y es perfectible. Nosotros hemos abonado cada
proceso electoral con nuestros informes, realizando recomendaciones precisamente a la autoridad electoral. Han sido escuchadas nuestras recomendaciones como organizaciones de la sociedad civil, y en este afán es por eso que nosotros hacemos estas recomendaciones, no con el afán de a lo mejor de que estar señalar a la autoridad electoral, no, sino la cuestión es propositiva para que la autoridad electoral finalmente vea esta cuestión como lo estamos viendo nosotros como ciudadanos, de que nosotros fuimos los que utilizamos esas plataformas electorales, esas plataformas digitales, las utilizamos para nuestra capacitación, tanto como observadores electorales, los funcionarios de mesa directiva de casilla, y creo que debe de haber una retroalimentación, y es en ese afán en el que nosotros realizamos estas recomendaciones. La parte de, también importante, de la cuestión de los gafetes, esa es una cuestión importante que me gustaría aclarar la cuestión. Nosotros, como nuestros observadores electorales, detectaron esos dos tipos de gafete, y es por eso que decimos que hubo una, a evitar la confusión, hay que evitar una confusión a los funcionarios de mesa directiva de casilla. Es con ese afán de que se evite una confusión y un informar un documento para que finalmente les facilitemos esa parte a los funcionarios de mesa directiva de casilla, que mucho tienen que tener de conocimiento para poder desempeñar su función en ese día de la jornada electoral. Y es en ese afán que nosotros ponemos esta parte de esta recomendación o de lo que observamos en esta parte de los gafetes en los gafetes de observación electoral. Y la parte también de la figura del observador electoral, que pues a lo mejor en algunos no había ese conocimiento, que finalmente, pues como sabemos, ¿no? Ahora sí, a veces los ciudadanos también por nerviosismo, por ciertas situaciones, también de repente es mucho contenido lo que tienen que tener, y pues sí, a veces se les puede ir, ¿no? Y es una cuestión, ahora sí que pues es una cuestión humana, ¿no? Es una cuestión humana que no somos perfectos, ¿no? Y es esa situación que pues finalmente los ciudadanos, también nosotros como observadores electorales y como organizaciones de la sociedad civil, también somos conscientes de esta situación, ¿no? Y que finalmente, pues la verdad es de que estas elecciones fue un éxito para la ciudadanía que salió a votar. Tuvimos la participación más alta en elecciones intermedias, 52.6%. También es importante mencionarlo que también esta elección fortaleció a la institución electoral, al Instituto Nacional Electoral, que también se había visto debilitado, sobre todo por ciertas cuestiones que durante el proceso electoral, de la etapa preparatoria al proceso electoral, también fue cuestionada la autoridad electoral. Y creo que la parte de la actuación del Instituto Nacional Electoral en esta elección fue muy importante y fue exitosa la oportunidad con la que dio los resultados, la oportunidad con la que ha salido a dar la información que la ciudadanía requiere para esta cuestión de legitimidad. Y, pues bueno, terminar con la parte del voto electrónico, que pues finalmente que cuestionaban la cuestión de si había una planta de emergencia. Sí, hubo plantas de emergencia en la en los diferentes puntos de las urnas electrónicas. Se contó con personal de la Comisión Federal de Electricidad hasta que terminó hasta que se clausuraron todas las urnas electrónicas. Se retiraron, estuvieron al pendiente, siempre ahí el personal de la Comisión Federal de Electricidad. La cuestión de a lo mejor de algún ataque de sitios web, a través de a lo mejor hackeos o algo por el estilo, la verdad es que estas urnas electrónicas no tienen esa conexión y no hay ese peligro de hackeo por parte de los datos. No está conectada a una red de internet que pudiera ser ahora sí violentada por algún actor a través de hackeo o algo parecido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Sampello. La verdad es que muy interesante también las conclusiones de nuestras y nuestro oponente. Y bueno, pues no quedan más que felicitaciones para todas, para todos, y pues a las cuales nos sumamos. Les agradecemos el que hayan estado con nosotros en este seminario análisis del proceso electoral, y les voy a pedir a todas y a todos que por favor abran sus micrófonos ahora sí para darles un fuerte aplauso a nuestras ponentes y a nuestro ponente. Muchísimas gracias, Carlos de la Cruz. Muchas gracias, licenciada Santoro. Gracias. Y gracias a Gloria, y también. Muchísimas gracias, muy interesante. Gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias.